Ahí, ahí. Venga. Ya veis, amigo, ¿no? ¿Cómo se ha recuperado de la enfermedad? Todavía le quedan secuelas, no sabe volar, o muy poco, vuela pequeños saltos solo, y cuando va a aterrizar se cae de bruces, pero bueno, ahí anda, como un campeón. Venga, venga. Ya veis que todavía no ha cambiado la pluma de colores. Está en plena muda de plumas. Tiene en el cuello y en la cabeza todavía tiene las plumas viejas de pichón. Bueno, es que la verdad es que no sé si por la enfermedad o por qué, pero anda retrasado. Quiero decir que debería de haber cambiado ya las plumas, pero no las ha cambiado todavía. Bueno, solo es cuestión de darle confianza toda, ahora un poquito, porque a las palomas mayores se viene abajo, porque las palomas estas mayores que están emparejadas, cuando le va a picar, le retrocede. Todavía le falta seguridad. Pero vamos, ya la irá pillando poco a poco. Venga. La pichonceja esta tampoco, no creas que se echa atrás la tía, tiene un coraje. Venga, venga, venga. Arriba, arriba, súbete.
Bueno, venga, hasta luego. Y...